Capitán Esteban Torres y de su esposa. Gracias, primo. Yo vengo de pueblo de subiendo la ira. También tenemos aquí un cariño de aquí de nuestra prima, su pareja. Nuestra prima Daniela, su pareja. Gracias. ¡Está dando una cajita de cerveza! Para no perder la costumbre. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, Lázaro! De igual manera, aquí nuestro primo Omar Barzol Esteban se hace presente con una cajita de cerveza. Gracias, primo. Mica, ya se presente con 150 soles. Gracias, prima. No me mires amargo. De igual manera, nuestro socio Mary y su esposo se hacen presente con la cajita de cerveza. Gracias, Mary. El cambio de la junta directiva para el próximo año. Como ya todos sabemos, la junta directiva ya tiene nombre y apellido. Entonces, vamos a hacer la invitación a nuestro tío Adolfo para que conforme su plancha para el próximo año. Con todos. Para mí es un honor de recibir la presidencia a nombre de nuestro padre Antonio Esteban. Nosotros como hijo seguiremos esas buenas costumbres. Para eso yo, Adolfo Esteban, recibe la presidencia para el 2025. Y para ellos, la junta que me debe acompañar, para mí, sean bienvenidos y somos familias. Y todos mis sobrinos, bienvenidos. Pero ahora, mi vicepresidente, Wilgen Esteban. Y así está prosiguiendo, familias. Mi tesorera, mi sobrina Elizabeth Barzola. ¿Qué pedo? ¿Su mamá? También prosiguiendo con todos nuestros características que nosotros llamamos, bienvenido a la familia, este amigo, no sé su nombre, pero mi secretario, su esposo de mi sobrina, la Maricruz.
falta un vocal, ¿no? Dos vocales. Un vocal sería mi sobrino, el Macherano. Que no se pasa de la pampa. Mi otro vocal sería mi sobrina Jennifer Ailas de Tarma. Bueno, señores socios, como ya saben, ahí tienen presente la plancha completa. Como ya es de costumbre, vamos a hacer la juramentación. Para ello, pido apoyo del señor director de la orquesta a juramentar a nuestra junta directiva. Institución Santiaguera Antonio, una linda institución que día a día va creciendo. Día con el acompañamiento de una orquesta Nueva Onda y seguir adelante, ¿no? Con muchos años más de trayectoria, hacer historia en esta linda tierra de Dinamarca, para que el día de mañana venga a la institución como ejemplo, como un patriarca que nace acá en Santiago, ¿no? Que sea cada día mejor. Hay cosas que superar, mejorar para el bien de la institución y este lindo pueblo de Dinamarca, para seguir más adelante. Bien, señores, con el permiso del señor presidente, secretario, vamos a juramentar la Junta Directiva 2025, que va a trabajar con fuerza para el próximo año, que se realice la fiesta de la mejor manera, ¿no? Y siga pues creciendo esta institución. Ya, levantar la mano derecha para poder juramentar. Bien, señores, jurar por Dios, la patria, la ley, esta institución, Santiaguera, San Antonio, el pueblo de Dinamarca y amigos de esta institución, para que siga esta fiesta creciendo, ¿juréis? Sí, juro. Sí, juro. Así juran Dios, la patria y la ley, os premiará, caso contrario, te mandará. Gracias, señores. ¡Viva orquesta! ¡Orquesta! Tu hermano Harry, Sánchez. Sánchez. Sensacionales Sánchez. Bueno, señores, prosiguiendo. Ahí tenemos el libro, esperándoles a cada uno de ustedes su compromiso y el apoyo a esta junta directiva. Como ya sabemos que la unión hace la fuerza, la institución tiene que crecer con la unión de todos nosotros, y para ello no les quiero cansar más. Aquí tenemos el libro, su apoyo por favor de todos ustedes, para que la fiesta sea de la mejor manera. Como futuro presidente del Santiaguera Unión Antonio, aquí tenemos el libro. Bienvenidos a todos los que de un de repente queremos sumar con un granito de arena. Las puertas están abiertas. Bienvenidos para ellos, porque 2025, como ustedes saben, es mi presidencia. Bienvenidos a todos, familias. El libro está abierto. Vamos a dar, perdón, primito, un ratito, vamos a dar la palabra a nuestro tío Wilhelm. Familias, sobrinos, hermanas, conjunto musical de Nueva Onda. Nosotros
nos encontramos aquí al año con todas nuestras hermanas, sobrinas, de todo. Pero yo les digo, de mil amores, todos somos los socios y la junta directiva no solo hace la fiesta. Ahora, estamos mal acostumbrados en el sentido que el peso, se puede decir, ¿no? La orquesta viene por tanta suma y esa era la junta directiva. No. Si todos estamos haciendo la fiesta, todos debemos hacer. Y justo, ahora, si uno está enfermo, ¿todos vamos o no? Entonces, no al señor presidente nomás. No es así. Estamos mal acostumbrados. Si todavía, sí. Si estamos haciendo una fiesta familiar, todos hay que apoyarnos. Si falta o falta esta cosa, no al señor presidente, todo lo mismo. Claro. Si la orquesta viene por 25 mil soles, ya, la cuota es de 500 nomás. Y ahora, ¿quién es el pagano? ¿El presidente de la Junta Directiva? No es así. Si no, hay que sumando todos unidos. Y así se hace una buena. Por eso, les digo a todos, hay que sumarnos. No, la junta directiva, que no es así. Yo, bueno, yo a la institución Santiaguera, ¿no? Don Antonio, ¿no? Nombre de mi padre, ¿no? Que lleva y mi madre, la Elvira. Pero nosotros, hermano, estamos aptos y derechos de cumplir con nuestros compromisos. Pero todos, no solo la junta directiva, ¿no? Todos. Si uno deja de aquí, ya. Y luego, les pido un. Gracias, tío. Hermanito. Ya, señores, como ya sabemos, hemos escuchado la voz de nuestro presidente. Por favor. Ahora sí, bienvenido todos. Nuestro primo Omar ha escuchado nuestras palabras, nuestras plegarias. Y entonces, nuestro primo se está sumándose a nuestra institución con un nuevo socio. De Castro Patán. ¡Bravo! Una vida, por favor. Hoy Castro Patán. De la misma manera, nuestro primo Jean Carlos Diner, Marcel Esteban, un nuevo socio más. Aquí les hago presente 200 soles del compromiso del año pasado de nuestra prima Vanessa y Natalie Ailas. Bravo. De igual manera, para el próximo año también vamos a recibir un pequeño cariño de la señora Zeida. Una sorpresa nos va a dar para el próximo año. Ya se están sumando poco a poco, entonces, gracias, Zeida. Gina.
junta directiva presente y por mi tío, ¿no? Agradecer a Dios por permitirnos estar en estos buenos momentos, ¿no? Así como cada año yo me comprometo, ahora también quiero comprometerme con otro artista. Este año voy a cumplir con mi artista, también a mi tío Adolfo, para el otro año voy a dar un artista. De igual manera, aquí tenemos a la señora Betsa Barzola Esteban y su esposo Clemente Huamán. Para el próximo año, un artista más. Se compromete con otro artista más. ¡Bravo! Cansarles más, vamos a esperar tal vez un par de cervecitas más y ahí se van a comprometer, de seguro ya, de seguro. Ya, de igual manera aquí nuestro primo, nuevo socio que va a ser Jean Carlos, para el segundo día va a traer un animador. Pero me va a pagar muy caro. Atención, por favor, señores socios, aquí tenemos a nuestra paisana Priscila y esposo. Se hacen presente con 4 cajas de cerveza. Gracias, gracias, una vida, por favor.